Nuestra selección peruana le dio muchos problemas a la selección de Brasil el pasado lunes por las semifinales de la Copa América e incluso tuvo algunas claras en los pies de Gianluca Lapadula. Sin embargo, Brasil supo aguantar y se terminó quedando con la victoria. Pero quien volvió a demostrar todas sus cualidades en el campo fue Lapadula. El delantero peruano otra vez generó elogios de la prensa internacional. Además, las actuaciones del que es aún delantero del Benevento de Italia no han pasado desapercibidas y varios equipos del viejo continente lo tienen en la mira. Ahora último, hubo rumores de que el Mónaco estaría interesado en sus servicios. Por si fuera poco, el mismo Gianluca Lapadula habría revelado su futuro futbolístico al empezar a seguir al equipo en redes sociales. El bambino le dio seguir al Mónaco en Instagram. Lo que se sabe es que hay rumores de que Leicester City, equipo inglés, y Mónaco, equipo francés, quienes habrían preguntado por el jugador de la selección peruana, aunque no se conoce de alguna propuesta formal. Cabe mencionar que Gianluca Lapadula pertenece al Benevento, club que lo fichó hasta finales de junio del 2023 y que ya dejó en claro que no dejará ir a Lapagol por menos de 6 millones de euros.